Man, praise Yahweh. Let us all please stand. Amen. Let us bow our heads and lift our voices unto Yahweh. Yes. Heavenly Father, Yahweh, we come before you in the name of Yahshua, the Messiah. Lord Yahweh, we thank you for waking us up this morning, Lord. Being with us throughout the day, Lord, and giving us strength for another day. We thank you for allowing us to make it safely into your house one more time. Thank you for the words that are about to come forth, Lord Yahweh. We ask that you use the bishops according to the gift that you have given unto them, Lord Yahweh. We thank you for allowing Apostle Washington to make it down to Mexico, Lord Yahweh, safely. Let your word continue to go forth down there and open up the people's heart and mind, Lord Yahweh. Be with the saints of Arlington as well. Let your word go forth and strengthen all those that need your help, Lord Yahweh. We thank you for giving us this time that we can set ourselves aside unto you, Lord Yahweh. Continue to keep our minds open and our hearts, Lord. In the name of Yahshua, the Messiah, let the church say, amen. I'd like to read a scripture out of Psalms 134. Behold, bless ye Yahweh, all you servants of Yahweh, which by night stand in the house of Yahweh. Lift up your hands in the sanctuary and bless Yahweh. It is Yahweh that made the heaven and the earth. Bless thee out of Zion. Amen. Y'all may be seated. Man, we thank Yahweh for allowing us to be here tonight, giving double honor to the bishops, Apostle Washington down in Mexico, Apostle Flores, the evangelist, the teacher that we have down here in Lubbock, and all the bishops that we have down in Arlington as well, and all the ministers that were set up according to the Spirit in Mexico City, in Pucula. Amen. We thank Yahweh for giving us this day that we can set ourselves aside and give ourselves unto Yahweh. As is, you know, the saints pray for my family that, you know, my children aren't feeling too good. So my wife is back with them. So I know there's a lot of sickness going around, but as the Yahweh touch and heal everyone that's sick out of his house, we know that there's no sickness that Yahweh can't heal. But it's according to his will. Yes, you know, we all get sick for many reasons. Yes, it can be out of our own sin, or it's just something that Yahweh wants us to go through. Yes, amen. But we all always give Yahweh what's due unto him. Yes, we always give him the glory that's due unto him because he's worthy to be praised at all times. But we know that the saints of Mexico have to be ministered unto, so we do have our beloved Apostle Flores here tonight. So at this time, we ask that you please stand and receive him by saying, praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Hallelujah. Praise Yahweh, saints. Praise Yahweh. Y'all may be seated. Alabado sea Yahweh, hermanos. Alabado sea Yahweh, nombre poderoso. Hallelujah. Yahweh es bueno, hermanos. Así como estaba diciendo el pastor, que Dios toque a todos los que están enfermos, todos que están pasando por unas cosas terribles, amén. También quiero que oren por mi hijo, el más grande. Me habló mi hijo llorando que su esposa perdió el bebé. Y es una cosa que a mí me duele. Porque todos los hijos son una bendición, amén. Cada hijo es una bendición, y especialmente los nietos, amén. También quiero pedirle gracias a mi padre Yahweh por mi esposa, a mis hijos que me ha regalado. Doble honor a Pastor Washington, Pastor Hurley, Pastor Stanford. Amén. Satanás quiere atacar a este lugar, no le hace cómo ataque. Amén, quiere dividir lo que ya fue establecido. Y yo digo que fue establecido porque está la palabra aquí, hermanos. Está la palabra con nosotros, con cada individual. Amén. Por eso, hermanos, hay que correr esta batalla, aleluya, como si es el final. Como si es tu último día. Amén, porque como yo, padre, siendo abuelo, cada vez que yo oro, yo quiero que Yahweh me escuche a mí.
Porque si yo soy un hombre que no estoy meditado en la palabra, que no me encuentro haciendo la voluntad de Dios, hermanos, mis oraciones no escucha a Yahweh. Aleluya, yo quiero que Yahweh escuche mis oraciones. Amén. Pero, hermanos, hay mucha gente que tiene tradiciones y acostumbres. Amén. Y la palabra de Dios dice, no quiero que hagas acostumbres y tradiciones. Vamos para Jeremías. Yahweh es bueno, hermanos. Él es más bueno para mí que yo he hecho para Él. Le doy gracias a mi Padre Yahweh por otro día que no fue prometido. Otro resuello que los regaló. El trabajo que también que se está sucediendo allá en México, en Pacula. Les mando saludar a cada uno de ellos. Amén, que se mantengan fuertes. Aleluya. No le hace qué es la situación, hermanos. Por eso tenemos a rodillas para hincarlos a orar a Dios. Por eso los dio rodilla y los dio boca para que salieran las cosas de Yahweh. No maldiciones, ni insultos, ni ningún ninguna cosa vulgar. Todo lo que sale de tu boca, hermanos, tiene que ser edificado para el prójimo o los que están alrededor de ti. Porque la palabra dice, los que están alrededor de ti, que salga algo edificado, porque tienes que guardar a ellos y también te salvas a ti. Aleluya. Yo sé que allá en México también están peleando el mismo Satanás, hermanos. Amén. El mismo Satanás. Satanás anda rugiendo como león por las calles, hermanos. Queriendo destruir. Porque todos somos una semillita. Y venimos a escuchar la palabra. Y la palabra es la agua de esa semilla. Aleluya. La palabra es el que te va a dar fe, el que te va a seguir adelante, el que te va a enseñar cómo pelear contra Satanás. Porque a todos no les gusta que lo que escuchamos o lo que miramos. Amén. Pero no sé por qué voy aquí en Jeremías 10, solamente Yahweh sabe. Vamos a decir, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Jeremiah 10:1. Amen. Oid la palabra que Yahweh ha hablado. Dice la palabra, escucha muy bien la palabra. Amen. Que Yahweh ha hablado. ¿Estás seguro ahí que no dice Moisés? Amen. ¿Qué dice ahí? Yahweh. Yahweh. Yahweh ha hablado. Yahweh ha hablado. Amen. El que hoy, esta noche que está leyendo es mi hijo Roberto. Amen. Aleluya. Y me aclara el corazón que está ahí sentado leyendo la palabra de Dios. Amen. Yo miraba, cuando yo conocí al hermano, al evangelista Robert y su esposa Hadiza, yo, desde que yo he estado en esta iglesia, hermanos, mi amor ha crecido mucho para todos ustedes. Ha crecido mucho. Lo que pasa, hermanos, cuando uno está peleando contra Satanás y tú miras que Satanás lo tiene por vencido, hermanos, es mi trabajo de ir para donde estás tú y a levantarte. Y vamos a orar por uno al otro. Porque al final de tiempo, hermanos, nomás tenemos tú y yo. Agarrados de la mano y seguir corriendo esta batalla. Esta batalla de fe, hermanos. Y me alegra mucho el corazón porque que está aquí en su mente buena, salud. Aleluya. Porque aquí en este lugar, hermanos, hay sabiduría, hay entendimiento. Hay también puedes crecer en el espíritu. Amén. Y es todo lo que Yahweh quiere de los otros, hermanos. Por eso la palabra dice, escucha muy bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí?
Amén. Oíd la palabra que Yahweh ha hablado. Ajá. Escucha muy bien la palabra que Yahweh ha hablado. Ajá. Amén. Sobre vosotros, oh casa de Israel. Dice la casa de Israel. Amén. Cuando dice la casa de Israel, hermanos, está hablando de la iglesia. Aleluya. De la iglesia donde tiene los cinco ministros. La iglesia que no tenga cinco ministros, hermanos, no es iglesia. Es iglesia por el edificio. Pero yo digo que no es iglesia porque no están teniendo el mismo evangelio. Aleluya. El mismo evangelio, hermanos, hace que tú te mires tú mismo y no a los demás. Hace que el ministro, el que está predicando la palabra, el obispo, que te dé a entender lo que está diciendo. Porque muchos andan predicando. Mucho predicador. Por eso dice en Jeremías también en 23:20, dice, yo no ha escogido estos pastores y profetas, pero van corriendo. Y no los llamé, pero van corriendo. Amén. Dice la palabra. Dice, si han parado en mi consejo, si han juntado cuando mi consejo le has dado. Aleluya. La meta de ellos, hermanos, de voltear a cada uno de ellos de sus pecados. Esa es la meta del predicador, del obispo que está predicando la palabra. No para que vengas, entres un Satanás y salgas un Satanás. Para que vengas y que la palabra te transforme. Aleluya. Que te transforme por dentro y por fuera. Por eso, ¿qué crees? Que nosotros no venimos vestidos como si fuéramos a la discoteca. Yo no vengo con un sombrero, con mi vía, mis botas. Yo quisiera. Amén. Yo sé que si no fuera por este evangelio, hermanos, tuviera muchas mujeres enseñando pecho y enseñando pierna. Pero este evangelio dice... Este evangelio dice que se guarden en santidad. Por eso cuando la palabra dice, escucha la palabra que habló Yahweh, hijos de Israel. Todos dicen que son de Israel. Todos dicen. Pero la cosa es, si la Biblia te está dando el cambio en tu vida. Ese es el puntual. Ese es el puntual. Si la palabra de Dios te está haciendo el cambio de vida. Porque nomás de creer no es suficiente. Dice, oh, yo creo que Él murió por mí en el Calvario y derramó esa sangre. Si yo sé que soy salvo. Pero todavía fumo marihuana. Todavía me inyecto con heroína. Todavía me meto pastillas. Todavía ando durmiendo con ella y con ella. Amén. Y dicen que son salvos. Hermanos, creyendo no es suficiente. Hasta exactamente. Los demonios también creen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu palabra, Dios. Que sea tu palabra de Dios. Aleluya. Porque estas palabras son santificadas, hermanos. Para cada uno de los otros. Dice, cuando tú vas pasando por tribulaciones, están las escrituras para que te dé consuelo. Aleluya. Dice, oh, escucha mi palabra, dice Israel. Lo que dice Yahweh. Ajá. Así dijo Yahweh. Así dijo Yahweh. No aprendáis el camino de las naciones. Dice que no aprendes el camino de las naciones. Amén. Aleluya. Hay muchas naciones y todos dicen que tienen la verdad. Todos dicen que conocen a Yeshua, que conocen a Jesús, a Jesús. Amén. Todos dicen, oh, yo te conozco. Amén. El que lo conoce va a salir de sus pecados por el evangelio. Pero ese tiene que ser llamado de Dios para presentarte lo que dice la palabra. Porque muchos están leyendo, pero no lo entienden. Amén. Dice, no persiguen los caminos de la nación. Ajá. Amén. No aprendes
el camino de las naciones. Ajá. Ni las señales del cielo. Dice, ni las señales del cielo. Ajá. Tengas temor. Y no tengas temor. Amén. Ajá. Aunque las naciones las teman. Y que las naciones las teman. Amén. Ajá. Porque las costumbres de los pueblos son vendar. Dice las costumbres de los pueblos son vanidad. Amén. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad. Aleluya. ¿Y qué es vanidad, hermanos? Algo lo que habla la palabra y todavía lo sigue siendo. Esa es vanidad. Te dice, oh, no hagas fornicario y sigues siendo fornicario. Dice la palabra, no hagas, no sigas en el adulterio y sigues siendo en el adulterio. Esa es vanidad. Ya no robes, ya no eches mentiras, ya no chismees, ya no te vistas así. Y si lo haces, esa es vanidad. Pero el profeta Jeremías está hablando aquí, dice, no sigas las naciones de este camino y ni las vanidades que ellos hacen, porque es vanidad todo lo que hacen. Y aquí la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta qué es lo que hacen las naciones en vanidad. ¿Qué es lo que dice ahí? Amén. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ajá. Porque el leño del bosque cortarían. Dice, del bosque cortan un leño, un árbol, hermanos. Amen. Hoy en esta generación tenemos el que le dicen el árbol de Navidad. Amen. Aleluya. Amen. Y a mí me gustaba el árbol de Navidad. Amen. Amen. Hace poco mi esposa dice, es tiempo que tú limpies el cuartito de allá atrás que tenemos. Y ya tenía 7 años, hermanos, que no limpiado el cuartillo de allá atrás. So, imagínense cómo estaba. Pero cuando miré la caja esa, saqué la caja y tenía mi arbolito de Cowboys, de los vaqueros de Dallas. Las bolitas de los que cuelgas así estaban allí, las luces. Todo lo que tenía, lo que yo y mi esposa hacíamos, era vanidad. Aleluya. Y los gustaba, y los gusté. Yo, mi esposa, nomás acabándose el día de guajolote, el día de pavo, agarrábamos ese árbol, hermanos. Y estaba, el árbol era azul, con luces azules, blancas, y todo era puro vaqueros de Dallas. Aleluya. Y no podíamos esperar hasta ponerlo, y lo dejamos. Todos los de pavo y todo de Christmas hasta 2 semanas después, hasta el año nuevo, hermanos. ¡Aleluya! Y yo dije, a ver si el Santa Claus nos va a traer más regalos. esas cosas son vanidades. ¡Aleluya! Vanidades, hermanos. ¡Aleluya! 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 Sabiendo que no hay un Pancho Claus. Los regalos yo los estaba comprando y mi esposa los estaba comprando. Aleluya. Pero las costumbres hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que hace la gente? Van y cortan un palo. Hoy en día, hermanos, estamos en un tiempo, hermano, que puedes ir a la tienda y compras lo que sea. Estamos en un día moderno. Aleluya. ¿Quieres un árbol? Lo ordenas y te viene saliendo a tu puerta. ¿Quieres ropa? ¿Quieres zapatos? ¿Quieres lo que tú quieras? Sale ahí en tu puerta. Dice, aquí está tu regalo. Aquí está lo que tú ordenaste por Amazon. Amén. Estamos en un día moderno, hermanos, que puedes ordenar todo por este teléfono. ¿Quieres un árbol de Navidad? Te llega a la puerta. ¿Quieres luces? ¿Quieres lo que sea, hermanos? Te llega a la puerta. Ahora, el profeta Jeremías está diciendo que antes eso es lo que andaban haciendo también. Iban al bosque, cortaban un palo. Ajá. Amén. Porque el leño de
busqué cortarión, obra de manos de artífice con buril. Dice, y con la obra de mano, hermanos, el hombre. El hombre tiene que ir a cortar el árbol. No, no se va a cortar solo. Tiene que ir el hombre y con la obra de mano a cortar con una hacha. Aleluya. Allá en Pacula, para tener leña en tu casa, para calentar agua, para comer, tienes que ir al bosque o a la sierra a ir a cortar leña para que tú tengas en tu casa. Y así igualmente, hermanos. Cortaban el palo, ajá. Amén. Con plata y oro lo ordenan. I'm sorry. Y dice, y con plata y oro lo adornan, hermanos. Amén. Excelente. Estás leyendo excelente, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Excelente. Estás, te entiendo y te pueden escuchar. Amén. Perfecto. Dice, con plata y oro lo adornan al árbol ese. Y eso es lo que yo y mi esposa hacíamos, lo ordenamos bien bonito. Le poníamos un listón azul y otro listón color plata. No, hombre, lo ordenamos muy bonito a ese árbol, hermanos. Muy bonito ese árbol. Y eso es lo que andan haciendo hoy en estos días. La iglesia donde yo salí, hermanos, dice el pastor, dice, oh, nosotros sabemos que es mal, pero lo hacemos por los niños. Aleluya. Lo hacemos por los niños. Yo cuando supe que era muy mal a celebrar Navidad, dije, aleluya. Aleluya. Voy a tener más dinero en mi bolsa. Ya no voy a tener que poner luces por donde quiera. Y el bill de luz me cae bien alto. Primero ando pagando 123, 119. Y al final, ya se pasa esos 3 meses, son como $600 de pura luz. Aleluya. Pero le gusta tener el muchacho las luces. Le gusta tener las luces para que la mire toda la gente. Va pasando y luego uno abre la ventana. Abre la ventana y amarra la cortina para un lado y el otro lado. Dice así, no, porque los que van pasando, para que miren el árbol de Navidad de vaqueros que tenemos. Y los regalos, hermanos, que teníamos, el papel también era de vaqueros. Todo era de vaqueros. Aleluya. Y es lo que hay, eso es lo que hacen estas naciones. Andan celebrando Navidad. Y por eso el profeta Jeremías dice, no hagas esas cosas en vanidades. Es una vanidad de celebrar este festivo, hermanos. Dice la palabra, es pagano. Amén. Pagano y vanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra? Amén. Con plata y oro lo ordenan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Muy sabios. Muy sabios, amén. Dice que con un martillo y clavos lo le pegan para que no se mueva el palo. Para que no se mueva el árbol. Hoy en día tenemos árboles que son de plástico. Aleluya. Y no se mueven porque tienen un tornillo que le aprietas y no se mueve. Aleluya. Aleluya. Y no se movía el árbol ese, hermanos. Aleluya. Amen. Y mucha gente tiene esa costumbre hoy en este día. ¿Qué no sabes que eso es contra Dios, hermanos? Aleluya. Amen. Ajá. Amen. Derechos están como palmera y no hablan. Uh-huh. Son llevados porque no pueden andar. Uh-huh. Y son llevados porque no pueden andar los árboles. Imagínate si pudieran andar los árboles. Aleluya, no había ningún árbol parado. Amén. Dice, hey, ¿por qué me estás cortando y llevando a tu casa? Corrieron para afuera. Aleluya. Ajá. Amén. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal. Ajá. Ni para hacer bien tienen poder. Amén.
No hay semejante a ti, oh Yahweh. Ajá. Dice, no temes a ellos, hermanos. Están haciendo las cosas en vanidades. Amén. Ese árbol, esas luces, hermanos, son vanidades. Amén. Hermanos, Yeshua nunca nació en el diciembre 25. No se lee ahí. No se lee aquí. Y los pastores hoy en día no te van a decir. ¿Por qué? Porque quieren tradiciones, quieren este dinero y quieren seguir esas tradiciones perdidas. Pero vamos a, hermanos, te voy a enseñar un misterio. Aleluya. Vamos para Lucas. Dice, mucha gente está en esta nación perdida. Perversa la nación. ¿Por qué? Porque tiene las costumbres de vanidad, de tradiciones. Esas costumbres, hermanos, vienen de nuestros abuelos, tatarabuelos. Esto es historia. Aleluya. Es antes que naciera Yeshua, el Mesías. Vamos para Lucas 1. Lucas 1 y 26. El ángel fue a un pueblo que se llamaba Galilea. Amén. Aleluya. Galilea es Nazaret. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí en Lucas 1 y 26? Amén. Uh-huh. Al sexto mes el ángel. Hermanos, pongan muy cuidado los que están escuchando, hermanos. Pongan muy cuidado lo que dice la palabra de Dios. Dice, el sexto mes vino el ángel. Ajá. Fue enviado por Dios a un cuidar de Galilea. Dice, fue enviado de Yahweh a un pueblo llamado Galilea. Ajá. Llamada Nazaret. Dice, y se llamaba Nazaret. Amén. Ajá. A una virgen. A una virgen. Amén. Ajá. Desposada. Ajá. Con un varón que se llamaba. Ajá. José. Dice, sí, de una virgen, esposa de un hombre que se llamaba José. Amén. Ajá. De la casa de David. Dice, la casa de David. Amén. Ajá. Y el hombre de la virgen era María. Dice, y la virgen era María. Ajá. Amén. Y entrando del ángel en donde ella estaba. Dice, entonces entró el ángel donde ella estaba. Amén. Ajá. Dijo, salve, muy favorecida. Dice, tú eres muy favorecida. Ajá, de los ojos de Yahweh. Amen. Ella era la más favorita y favorecida de Yahweh. Aleluya, era una mujer pura ella. Amén. Uh-huh. Amén. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ajá, favorita entre las mujeres, ajá. Amén, más ella cuando le vio. Ajá, le envió. No, ¿estás seguro que no fue al doctor y le dijeron que estaba embarazada? No. ¿Estás seguro que no tomó un examen como hoy en día que meas el de este y dicen, hoy estoy embarazada? ¿Estás seguro que no dice ay? Aleluya. Dice la palabra que el Espíritu, hermanos, amen, envió a una mujer favorita de Yahweh. Amen. Llamada María. Amén. Y esposa de José. Sí, Señor. Amén. Amén. Y dijo, ajá. Amén. Salve, muy favorecida. Ajá. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, ha escogido a ti entre todas las mujeres. Amén. A ti te ha escogido, ¿por qué? Amén. Porque Yahweh miró algo especial en María. Amén. 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 Así como cada uno de los otros hermanos, Yahweh te mira algo a ti. Por eso eres escogido y escogida. ¿Qué es lo que dice ahí? Amén. Mas ella cuando le vio.
Ajá. Se turbó por sus palabras. Ajá. Y pensaba que saltución cierra estar. Ajá. Amén. Entonces el ángel del hijo le dijo. Ajá. Entonces el ángel le dijo. Amén. Ajá. María, no temas. Dice, María, no temes. Amén. Ajá. Porque has hallado gracia delante de Dios. Dice, has encontrado gracia delante de Dios, de Yahweh. Ajá. Amén. Y ahora concibirás. Ajá. Y vas a concibir. Amén. Ajá. En tu vientre. En tu vientre. Y darás a luz. Y vas a dar luz. Amén. Un hijo. Un hijo. Y llamarás su nombre Yahshua. Sí, ese nombre se va a llamar, ese varoncito se va a llamar Yahshua. ¿Estás escuchando, hermanos? Aquí ni su propia madre pudo decirle el nombre de él. El ángel vino y le dijo, ese varón se va a llamar Yahshua. Su madre no lo llamó, el ángel. ¿Y qué es lo que dice en el principio, hermanos? El sexto mes le vino el Espíritu. Ahora, hermanos, cuenta desde el sexto mes, ¿cuánto dura una mujer para que dé luz? Amén. ¿Nueve meses? Amén. ¿Nueve meses, verdad? Sí. Ok, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. El 3 viene siendo marzo. Amén, marzo. Marzo. So, ¿dónde esta generación perdida dice que nació el 25 de diciembre? ¿Dónde dice? Amén. ¿Están leyendo la misma cosa que yo, hermanos? Amén. ¿Estás seguro? Ahí también dice el sexto mes. El sexto mes dice la palabra de Dios. So, ¿de dónde salen el 25 de diciembre? Amén. Las costumbres y tradiciones del hombre. Amén. Aleluya. Amén. Las costumbres y tradiciones del mes. Amén. De esta generación. Amén. Hermanos, si tienes acostumbre, hermanos, aléjate de esa costumbre. Amén. Porque esa costumbre no te va a dejar que cambies tu modo de pensar. Aleluya. Aleluya. Esta tradición, vas a seguir haciendo la misma cosa, hermanos. Por eso digo, cuando una persona está de anciana o anciano, de las muchas veces es muy difícil para cambiar su modo de ser. Aleluya. Y de pensar. Amén. El anciano Cruz. Amén. Yo le doy mucho respeto a él. Amén. Aleluya. Porque él es anciano y tiene mucha más edad que yo. Sí, Señor. Amén. Amén. Y la cosa más maravillosa que yo me encuentro con él, hermanos, que cuando él escuchó el evangelio, hermanos, amén, él dejó a sus hijos, sí, a sus hijas, amén, a amén, sus nietos, sí, y señor, vino para a Lubbock, pues son como ocho horas, amén, de donde vive. Sí, Señor. Amén. A venir a casarse con una anciana que se llama María. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Mi puntual es, hermanos, que escuchó el evangelio y el evangelio dice, no hagas esas cosas vanidades. Aleluya. Porque él también le gustaba a los vaqueros de Dallas. Aleluya. Mi cuñado, todos los de aquí, todos puro vaquero de Dallas en las casas. Aleluya. Amén. Pero escuchamos, no hagas esas cosas vanidades. No hagas esas cosas. Amén. 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 Nomás nos encontrábamos haciendo las cosas buenas el día 23, 4 y 5. Aleluya. Todo el año nos portábamos muy mal, hablamos de uno al otro. Amén. Peleamos en uno, chismeamos de sí, uno señor, al otro. Amén. Aleluya. Aleluya. Nomás veníamos a la iglesia y los vestíamos de traje. Aleluya. Bien bonito. Amén. Aleluya. Amén. Y nomás nos portábamos angelitos, nomás esos tres días. Tres días. Amén. Amén. Y luego, pasando esos días, hermanos, el mismo Satanás. Sí, Señor. El mismo amén, Satanás. Amén. Pero eso, hermano, no es bueno de hablar vulgar. Sí, Señor. Amén. Hermanos, vamos a ver. Aleluya.
Yahweh es bueno, hermanos. Sí es, aleluya. Todo el tiempo, correctamente. Amén, amén. Maestro. Bueno, vámonos para el primero Pedro y dos. First Peter 2. Estaba aleluya, diciendo, aleluya. De ese ratito estaba diciendo el pastor Riddle. Amén. Dice que las cosas que los pasan en esta vida, hermanos, viene por desobediencia. Amén, amén. O si quiere Yahweh. Aleluya. Yahweh está encargado de todos, hermanos. Sí está, aleluya. Si él, puede saber de tanto pelo que tenemos, hermanos. Así es, aleluya. Él es dueño de cada uno de los otros. Amén. Aleluya. Si él dice que él pagó un gran precio colgado en la cruz del Calvario. Amén. Y derramó su sangre por nosotros, hermanos. Amén. Ha que dar nuestro lugar para él. Gloria, gloria. Ha que dar el tiempo para él. Aleluya. Aleluya. Especialmente cuando existes escogido de gracias, las tinieblas. Yahweh, gracias, Yahweh. Especialmente amén. Cuando este mundo, esta generación decía, ese varón no va a hacer nada. Así es, amén. Ese varón es un delincuente. Aleluya. Ese varón es un drogadicto. Amén, amén. Aleluya. Le gusta robar. Gloria, gloria. Le gusta echar mentira. Le gusta echar maldiciones. Aleluya. Todo el tiempo que lo miro está marihuano. Aleluya. Un borracho. Aleluya. Amén. Pero hermanos. Aleluya. Yo por eso le doy muchas gracias a mi padre Yahweh. Gracias, Yahweh. Por escoger una persona como yo. Amén. Yo también, amén. Aleluya. Amén. Yo nunca pensé que iba a cambiar mi vida. Gloria al Señor. Yo pensé que todo el tiempo iba a ser un drogadicto y un marihuano. Amén. Y tomando mucho alcohol, hermanos. Así quedándome es, borracho, gloria, gloria. En los carros con las puertas abiertas. Amén, amén. La música bien a lo que da el estéreo. El volumen. Y la gente pase y tú bien dormido, bien pedote. Aleluya, yes, Lord. Aleluya. Yes, Lord. Así es. Y yendo a los bailes, peleando y amén. baile. Y ahora me encuentro bailando aquí por Dios. Gloria, gloria. Amén. Aleluya. Aleluya. Es mejor de hacer las cosas bien como debe de ser, aleluya, de en vez de hacer las cosas bien. Si vas a sufrir en esta vida, gloria. Hermanos, amén. Si vas a sufrir, porque aunque hagas mal o hagas bien, vas a sufrir. Sí, Señor, amén. So, hay que sufrir por las cosas que están escritas, gloria. Y el camino angostito que está aquí. Gracias, Yahweh. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra? Primero de Pedro 2 y 1. Ajá. Desechando pues. Dice, desechando pues. Ajá. Toda malicia. Dice, toda malicia. Todo engaño. Todo engaño. Hipocresía. Y siendo una. ¿Siendo qué? Hipocresía. Ajá. Envidias. Envidia. Y todas las distracciones. Y todas las cosas que salen de tu boca, hermanos. Amén. Envidia, hermanos. ¿Qué no sabes que entre familia podemos tener envidia? Amén. Amén. Entre la iglesia también podemos tener envidia. Aleluya, sí, Señor. Por eso la palabra dice que salgas todas estas cosas de aleluya, tu boca. Aleluya, aleluya. Tú sabes, en los mexicanos, hermanos. Amén. Yo he mirado que somos muy orgullosos. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Dice, oh, me hizo caras y duran meses para hablarte. Para hablarte, amén. Aleluya. Amén. Duran meses y duran años. Aleluya. Para hablarte. Mi abuela y mis tías, había unas mujeres a cruzar la calle y fueron a la escuela juntas. Amén. Y nomás se enojaban y pasaban 5 o 10 años sin hablarse. Aleluya. Amén. Amén. Y esto está en mi familia y está en tu familia. En la mía también. Amén. Está en la tuya también. Aleluya. Aleluya. Pero amén. hay que no tener todas estas cosas, hermanos. Es mejor de perdonar y seguir adelante. Sí, Señor, así es. Amén. Es mejor de mirar al prójimo como gloria. Tu hermano y no como un enemigo. Amén. Aleluya. Porque acuérdense, esta es una iglesia chiquita. Sí, Señor. En México es una iglesia chiquita. Amén. En Arlington es una iglesia chiquita. Amén, amén. En Pacula una iglesia chiquita. Sí, Señor. Hermanos, nomás porque vas a la iglesia no crees como los otros. Así es. Amén. Porque si creyeras, la gente te mirara un cambio de vida. Y así es. Gloria, gloria. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, no me ha dejado
sin ningún testigo. Amén, amén. Aleluya. Amén. La palabra es para salvación, amén. Pero también un testigo. Si la palabra dice, el ser humano la va a hacer. ¿Por qué? Porque es mejor de obedecer la palabra. Obedecer, amén, amén. Si vas a sufrir, sufre por lo bueno en vez de lo malo. Aleluya. Lo que estaba diciendo. Así es. ¿Me explico? Sí, Señor. Aleluya, vamos a seguir leyendo. Desde como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Dice que, ¿qué? ¿Cómo debemos de recibir la palabra? ¿Qué, ¿Como niños? Recién nacidos. Tú sabes, como un niño que es recién nacido, hermanos. Amén. Tú le das la titera al niño, ¿verdad? Amén, amén. Le das titera hasta que ya se llene y luego que rute, ¿verdad? Sí, Señor. Así la venemos a la iglesia. Porque la palabra es, la palabra es como esa leche que está hablando, hermanos. Sí, Señor, amén, amén. Aleluya. Especialmente los que van entrando, hermanos, tienes que darle poquito, de a poquito, hermano. Amén. Porque si le das carne a un bebé, hermano, se va a ahogar. Amén. Sí, Señor. Se va a ahogar. Amén. Amén. Y por eso la palabra, hermanos, tienes que darla de a poquito, de a poquito. Amén, así es. Aleluya. Hasta que crezca. Ya cuando un niño le miras que a las ancías que ya te le están saliendo los dientitos, ya le quitas la titera. Amén. Aleluya. Y ya le estás dando atolito. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y así es como los otros hermanos. De la titera, ¡Gloria! De la titera a la tole y de la tole a la comida arroz con frijoles. Amén. Aleluya, así es. Aleluya. Amén. Amén, así no es la palabra. Vamos a seguir leyendo. De ser como niños recién nacidos, ajá, la leche espiritual no adulterada, uh-huh, para que por ellas crecéis para salvación. Para salvación, hermanos, ajá. Si es que habéis gustado la bendita del Señor. Dice, si has probado, amén, la gracia de Dios. Cada uno de los otros hermanos hemos probado la gracia de Dios. Amén. Hemos probado a Yahweh. Sí, Señor. Hemos, amén, probado a Yahshua. Amén. Aleluya. Amén. Todos somos testigos que hemos probado a Él. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Por Aleluya. Qué? Porque gente puede mirar un cambio en tu vida. Amén. Tu modo de hablar. Yo, amén, me acuerdo que cada palabra que salía de mi boca, hermanos, era una maldición. Gloria al Señor, amén. Amén. Puede ser cualquier cosita, o mueve este vaso y una maldición. Sí, Señor, amén. Amén. O se trompezaba por una piedrita, amén, una maldición. Aleluya. Aleluya. Le decía a mi cuñado, mi cuñado el maestro, decía, a ver, pásame ese toque y una maldición. Amén, sí, Señor, amén. Amén. Y dame una cerveza, una maldición. Gloria, Señor. Pásame una soda, una maldición. Las cosas, ¡Aleluya!, salen vulgarmente, hermanos, porque no estamos pensando como niño. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Un niño tiene más posibilidades de entrar a los reinos de los cielos. Así es, amén. Porque la mente de ese niño es puro. Amén. Tú sabes, amén, los niños hoy en día, hermanos, se pelean. Ese niño que está ahí se pelea con su hermano, ajá, y al rato están abrazados. Están abrazados, amén, amén. Pero deja que yo y tú los peleamos, a ver si lo vamos a hablar. Aleluya. Va a pasar como 3, 4, 5 años, años. Para que yo te hable a ti. Amén. O para que, amén, te invite para mi casa. Gloria. Amén. Hermanos, lo que pasó tienes que olvidarlo. Si te pegaron, se te tiraron el pelo, si te escupieron, tienes que olvidar todo eso. Gloria. Hermanos, a mí me han pegado. Gloria. A mí me han escupido. ¿Por qué? Por diciéndole perdón, Aleluya, a mi enemigo. Sí, Señor. Amén. Yo me encuentro mi enemigo en la tienda donde yo vaya, hermanos. Amén. Yo antes tenía muchos enemigos. Amén. Gloria, Señor. Yo tenía muchos enemigos. Yo lo encuentro y digo, si está en tu corazón, perdóname, lo que yo te he hecho. Amén, amén. Y muchos de ellos lo aceptan y muchos de ellos me escupen en la cara. Gloria, Señor. O me pegan. Yo, a mí me han pegado, hermanos. Aleluya. A mí me han pegado enfrente de toda la tienda. Sí, Señor, amén. Y no peleo para atrás. Gracias, Yahweh. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra dice, voltea tu mejilla. Amén. Y ofrécele el otro lado. Amén. Como amén. Hoy, hermanos, está una vista que se llama Yeshua de Nazaret. Amén. Cuando Pedro tenía su chaleco, ¿cómo dice?
garment. How do you say garment? Vestido, como su ropa, su ropa. Tenía su ropa ahí, ahí tendida, ¿verdad? Amén. La usaba de cabecera. Ajá, amén. Los apóstoles, por eso la palabra dice que el Hijo de Dios no tiene ningún lugar donde poner su cabeza. Amén, es lo que dice, amén. Aleluya. Amén. En esa película, hermanos, estaba Pedro y tendía su saco ahí de cabecera, se paró y alguien pasó y se la llevó. El saco se la llevaron. Y ahora yo tenía un vaso así muy grande, hermanos. Lo tenía bien copeteado de puras pesetas. Amén. Copeteado de puras pesetas. Aleluya. Fui a la tienda a echar gas y vine para atrás. Y lo miré y dije, ¿y estas pesetas para dónde se fueron? Amén, amén. ¿Para dónde se Aleluya. Fueron estas pesetas? Amén. Y yo me acuerdo que ahí en esa película, Yeshua le dijo a Pedro, pues, encuentra el que te robó y dale todo. Amén. Y yo le dije, yo nomás tengo dos trabajadores ahorita. Aleluya. So, no sé quién es, yo no voy a apuntar dedos, pero les dije, mejor se hubieran llevado todo el vaso, amén. Me saco una capa, amén. Se hubieran llevado todo el vaso de pesetas. Aleluya. Aleluya. Si yo cuento esas pesetas, hermanos, son como unos... Como unos 60, 70 dólares. Sí, señor. Amén. Aleluya. Amén. Yo he feriado un tramo así de puras pesetas y son $100. Amén, aleluya. $100, hermanos. Y esa era la mitad. La mitad. Amén. Aleluya. Y yo le dije, mejor te hubieras llevado les dije a los dos, se hubieran llevado todo el vaso. Así es. ¿Para amén. Qué me dejaron nomás la mitad? La mitad. Amén. Llévenselo todo y nomás quería mirar en la cara. Yo sé quién es. Sí, señor. Yo sé quién es, pero quería mirar la cara. Amén. Aleluya. Así como Pedro, como Yeshua le dijo a Pedro, encuentra a ese que te robó y dale todo. Amén. Aleluya. Y dice Aleluya. Pedro, dice, no, con este el que tengo es suficiente. Amén. Amén. Aleluya. Y luego yo dije también igual, por lo que me sobra es suficiente. Suficiente, amén. Así es, aleluya. ¿Ya qué? ¿De qué? Amén. 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 Hay que seguir adelante porque muchas adelante, cosas querían salir de mi boca. Amén. Oh, sí, querían salir. Me robaron y yo le estoy pagando. Amén. Amén. Y estoy confiando en ustedes para con todas mis cosas. Así es. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Y les compro sus almuerzos, sus lonche y su cena. Su cena. Amén. Y todavía así me roban, hermanos. Gloria, Señor. Amén. Aleluya. Pero yo no me fijo en cosas así, ¿por qué? Porque ellos no conocen la verdad. No conocen la verdad, amén. No conocen amén, la verdad. Aleluya. Si la verdad va a ser que le des. Sí, Señor. Si te echan maldición, bendícelos sí, a Señor. Ellos. Amén. Amén. Si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. De comer, amén. Si tu enemigo tiene sed, dales de beber. Amén, así es. Eso es lo que es enseñado aquí en este lugar, gloria, hermanos. Gloria, gloria, amén, amén. Aleluya. En otras iglesias, hermanos, dice, diente por diente, así ojo es. Por ojo. Sí, Señor. Amén. Si te dicen algo, diles algo. Amén. Aleluya. Gloria, Señor. Cuando andaba en otras iglesias, cuando yo andaba en otras iglesias, hermanos, me decías algo, hablaba de tu abuela. Amén. Hablaba de tu perro, hablaba amén. De todos. Aleluya. Amén. Para aleluya. Hacerte enojar, para que vamos a pelear. Amén. Pero gloria, hasta gloria. Tu abuela me la llevaba de cubata. Amén. 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 Pero ahora... Bendice a esta persona. Amén, amén. Mi Padre Yahweh. Sí, bendice Señor. Porque no saben lo que están haciendo. Amén. No saben lo que dicen. Amén. Amén. Eso aleluya. Es lo que debe de salir entre los otros, hermanos. Gloria, porque Señor. Dice la palabra de Dios. Si miran la gente que se aman uno al otro. Ajá. Amén. Aleluya. Van a decir, estos son mis discípulos. Amén, gloria. Esos gloria. Son mis discípulos. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí? Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, uh-huh. más para Dios escogida y preciosa. Hermanos, somos una piedra de Dios, hermanos. Amén. Aleluya, amén. Por eso le dijo a Pedro, tú eres la roca. Amén. Sí, aleluya. Yeshua le dio las llaves del reino de los cielos amén, a Pedro. Amén. Aleluya. Aleluya. Ajá. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificadas
Aficados como casa espiritual. ¿Cómo qué? Como casa espiritual. Como casa espiritual. Amén, hermanos, amén. Tienes que ser espiritual. Sí, Señor. Para vencer a Satanás, tienes que ser casa espiritual. Amén, amén. No está hablando de tu casa. No, Señor. No está hablando de este edificio. No, Señor. Aleluya. Está hablando de esta casa. Sí, Señor, el templo, amén. Este es el ¡aleluya! Templo. Aleluya, amén. Aleluya. ¿Que no ves que lo que sale de nuestra boca le echamos cualquier droga? Estamos deshaciendo el templo de Dios. Amén, amén. So, cuidadito lo que tú haces. Así cuidadito es, lo que tú digas. Porque la palabra de Dios dice, lo que sale de tu boca y las acciones, amén, tú vas a pagar consecuencias. Así es, amén. Y va a ser escrito en el libro de vida. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso es muy bueno ser espiritual, hermanos, porque cuando eres espiritual, te pueden echar maldiciones. Amén, amén. Pueden hablar de tu mamá, de sí, tu Señor. Abuela, hablar amén. De toda la gente que tú amas. Aleluya. Y tú lo aceptas. Amén. Aleluya. Porque tú sabes que estás peleando con Satanás y no esa persona. Amén, amén, amén. Aleluya. Sí, Señor. Por eso esta lengua, hermanos, esta lengua esta que tenemos lengua, es bien ponzoñosa. Sí es, aleluya. Dices cosas que no puedas agarrar para atrás. Amén, así es. Dices muchas cosas, aleluya, o haces muchas cosas y luego cuando vienes sobre esa persona te sientes gloria, muy mal. Gloria, amén, sí, Señor. Te sientes muy mal, ¿por amén. Qué? Porque ya lo dijiste, tu conciencia te está matando. Decía aleluya. Mi abuelo, la conciencia mata al hombre. Amén. Yo nunca entendí lo que significaba eso. Ahora de grande, hermanos, ahora sí entiendo lo que dice. Gracias, la conciencia mata al hombre. Amén. Ahora significa, si tú escuchas palabra y te está doliendo, es tu conciencia que te está matando. Amén. Amén, yo amén. Por eso digo, yo aleluya. Mejor prefiero que me den una paliza físicamente, aleluya, en vez de una paliza espiritualmente. Amén, amén. Porque la paliza físicamente, eso se quita en 2-3 días. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero amén. La paliza de espiritual, cada vez que tú entres por esas gloria, puertas, amén, te va a doler la conciencia. Aleluya, sí, Señor, amén. Aleluya. Amén, aleluya. Por eso cuando tú te encuentras mal, hermanos, cuando tú te encuentras mal, puedes voltear la Biblia. Amén. Y vas a seguir leyendo y no te encuentras con paz. Amén, así es. Aleluya. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está matando. Amén, amén. Sí, amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vosotros también, como piedras vivas, uh-huh, si eres edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ajá, para ofrecer sacrificios espirituales, ajá, aceptables a Dios, ajá, por medio de Yeshua el Mesías. Por el medio de Yeshua, esas piedras espirituales, amén, y amén, el sacrificio que sí, tú Señor, tienes que dar. Aleluya. Aleluya. Tú amén. Quieres ser bendecido de Yahweh, tú tienes que enseñar sacrificio. Sí, Señor. Tú amén. Tienes que enseñarle que tú lo vas a poner a Él primero. Aleluya. Aleluya. Amén. Si no pones a Yahweh primero, aleluya, mal te va a pasar. Sí, Señor. Amén. Cosas pasan amén. En tu vida. Sí, Señor. Amén. Aleluya. El trompiezo de vida. Amén. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra. Desobedecer los consejos del obispo. Aleluya. Si los encontramos que tenemos un hoyo en nuestra bolsa, ¿por amén. Qué? Por desobediencia. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Los duele el cuerpo por desobediencia. Amén. Aleluya. No le hace. ¿Qué es lo que pasa a uno, hermanos? Tiene que despasearse uno y di. A mí cuando me duele la cadera, hermanos, amén, o me duele el brazo, amén, yo digo, yo merezco. Sí, Señor. Amén. Porque yo adolorido a mi Padre Yahweh. Gloria, gloria, amén. Yo todo el tiempo no he hecho un santo. Sí, no todo el tiempo he hecho un santo. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Te digo, era más aleluya. Diablo que los diablos. Aleluya, amén. Amén. Pero cuando algo me pasa a mí, yo digo, yo merezco pasar lo que estoy pasando. Amén, ¿por qué? Amén. Porque lastimé a mi Padre. Gracias, Yahweh. Amén. Así amén. Es. Amén. Y tienes que agarrar su fuerza tú solo mismo, y seguir adelante. Amén. Aleluya. Con esa adoración. Amén. Amén. Sí, Señor. Acuérdense, fuiste comprado con un gran precio. Tú amén. No eres tú solo. Gloria, no, y Señor. No te mandas tú solo. Amén. Amén. Aleluya. El Espíritu te manda. Amén. Aleluya, amén. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual también,
contiene la escritura. Ajá. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. ¿El que qué? El que cree en él no será avergonzado. El que cree en él no será avergonzado. Aleluya. Dice, oh, mira todas esas mujeres allá que tienen esas coberturas y tienen un vestido bien largo. Sí, señor. Mira, mira cómo son, parecen momias. Sí, señor, amén. Y hablan de ti. Aleluya. Mira a esos hermanos como si visten todos de negro. Amén. 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 Aleluya. Pero no tienes que tener vergüenza. No, señor, amén. Amén. No tienes que tener vergüenza. Si tienes vergüenza a lo que estamos enseñando, o el Yahshua que tú crees, amén. Al final él va a tener vergüenza contigo. De ti, amén. Va a tener vergüenza. Tú teniste vergüenza como yo te estaba diciendo que te vistieras. Sí, señor, amén. Te quisiste vestir como una delincuente de la calle. Gloria al Señor. Hasta amén. Una prostituta, hermanos, dice que es salva. Amén. Sí, Señor. Vestida como parece que nomás tiene esto puesto. Amén. Amén. Aleluya. Nomás tiene esto puesto y dice, hoy estoy tapada. Sí, Señor, amén. Y hasta ella dice que está salva. Sí, Señor, sí, dice. Amén. Aleluya. Dice, estoy cubrida por la sangre. Amén. Aleluya. Todos dicen eso. Si la palabra dice, cambia tu modo de ser, tienes que cambiar tu modo así de es, ser. Amén. Dice, ¿por qué me dices Dios, Dios, y no aceptas lo que te estoy diciendo? Lo que te digo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí? Aleluya. Para vosotros, pues, los que creéis en el precioso, pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, si tú crees, todas las cosas es preciosa para amén. Ti. Amén. Aleluya. Cuando tú crees este evangelio, como está escrito, el evangelio de los apóstoles. ¡Gloria! Aleluya, no de los pastores. No, Señor. Aleluya, no de las mujeres predicadoras. No, Señor, amén. Dice, de los apóstoles, hermano. Apóstoles, amén. Si tú crees amén. En el evangelio de los apóstoles, vas aleluya. A tener paz. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Y ese amén. Paz, hermanos, no puedes comprarlo con dinero y no viene gratis, es algo que tú tienes que hacer. Que hacer, amén. 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 Aleluya. Por eso dice, si tú quieres comprar este Espíritu Santo con dinero, no se va a poder. No se va a poder, amén. Tú tienes que trabajar para agarrar el Espíritu aleluya. Santo. Aleluya, amén. Para entrar en los reinos de los cielos, hermanos, es un amén. Trabajo que tú tienes que hacer. Amén. Y yo aleluya. Tengo que hacer. Sí, Señor. Aleluya. Si vas a la calle a hacer lo que sea, te portas como quieras, y luego aquí eres un angelito, una angelita, amén. No va a jalar. No, Señor. Y no va a trabajar. No va a trabajar. Porque dice que cuando él venga, quiere que mirar a los miembros haciendo la obra de amén, él. Amén, amén. No la obra tuya. No, Señor. Amén. No la obra tuya. No. La obra de él. De Yahweh, amén. Aleluya, la obra de Yahweh. Sí, Señor. Ajá. Aleluya. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaran en la palabra. Dice que, dice que. ¿Qué? Porque tropezaran en la palabra. Dice, y se van a tropezar por la palabra. Amén, amén. Hermanos, es mejor de limpiarte ahorita que tú estés vivo. Aleluya, amén. De en vez que estés muerto. Sí, Señor. Yo quiero venir a la iglesia y no tropezarme sobre nada. Aleluya. Yo quiero venir a la iglesia, sentarme ahí y no ser tropezado amén. De nada. Sí, Señor, amén. Apóstol Washington, el pastor, el maestro, aleluya. Los profetas, amén. El anciano puede predicar cualquier lo que sea en la palabra amén. De Dios amén. Y no quiero ser un trompiezo. No, Señor, amén. Aleluya. Esa palabra viene, voy a brincar sobre la palabra y voy a seguir adelante. Aleluya, amén. Aleluya, no amén. Le acerque lo que Satanás me aviente, porque Satanás te puede hablar cuando estés sentado allí. Amén. Yo te digo por experiencia. Aleluya. Ya he estado sentado ahí, Satanás me está hablando de ese obispo. Así es, amén. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor, amén. Por eso, de sentimientos o de pensamientos, no puedes alabar a Dios. Fuera, fuera, amén. Afuera, esos aleluya. Pensamientos y esos sentimientos. Gloria, gloria al Señor. Dice, yo no te di el espíritu de temor. Amén. Yo no amén. Te di el espíritu de temor. Te di el espíritu para que obedecieras sí, Señor, y siguieras amén. Con esta fe. Aleluya. Ajá. Aleluya. Obedecientes, desobedecientes a lo cual fueron también destinados. Ajá.
Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Linaje escogido. Sí, hacemos un engranaje, una generación escogida. Ajá. Real sacerdocio. Y sacerdocio, hermanos. Hacemos una generación escogida, hermanos. Aquí en México, Pacula, amén. Arlington, somos escogidos de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo él por nosotros? Ajá. Nación santa, pueblo agraído por Dios, para que los anunciéis las virtudes de aquel que los amó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, y los llamó de las tinieblas amén. A esta maravillosa luz. Señor, amén. Aleluya. Los llamó de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros estábamos en tinieblas? Gloria. ¿Cuántos de nosotros estábamos en tinieblas? Amén. Todos estábamos en tinieblas. Todos, amén. Aleluya. Pero hoy estamos en la luz. Gracias, hoy estamos en la luz. Amén. Si estamos en la luz, hay que caminar en la luz. En la luz, amén. Aleluya. Y no te avergüences de esta luz. No, Señor, amén. Aleluya. Aleluya. Ajá. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Ajá, en otro tiempo no has alcanzado misericordia. Eras de Satanás. Sí, Señor, amén. Eras de Satanás. Por eso, ¿qué crees, hermanos? Cuando tú estabas en el mundo, tú no peleabas con Satanás como no, peleas Señor. A hoy. Así es, amén. Así es. Aleluya. Yo sabía que había un Satanás, pero no sabía que iba a pelear así contra mí. Gloria. Aleluya. Amén. Yo no sabía que iba a pelear con Satanás así. ¿Por aleluya. Qué? Porque éramos soldados de Satanás. Así es, amén. Y no teníamos misericordia. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Éramos amén. Como los gentiles. Sí, Señor, amén. Sabíamos que había un Dios, pero no hacíamos la obra de Él. Aleluya. Aleluya. Por eso, que no te importe lo que está en este pueblo amén. O lo que tengas de riquezas, amén. De pobreza, sí, no Señor, le hace. No porque le hace. La palabra de Dios nos va a decir, ¿qué es lo que hacemos en este pueblo? Amén. ¿Qué es lo que amén. Hacemos? Sigue leyendo, por favor. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ajá. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Dice, somos extranjeros. ¿Tú sabes qué es un extranjero, hermanos? Un extranjero es el que está aquí por un ratito y luego se va por allá por un ratito y luego se va por allá por otro ratito. Amén. Somos peregrinos, hermanos. Esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Aleluya. La casa de los otros está ahí arriba, hermanos. Está arriba la casa de los otros. Amén, amén. Dice Yahshua, si no fuera cierto, no les hubiera dicho, por eso voy, me descendí al cielo a ir a amén. Preparar una mansión para cada amén. Uno de ustedes. Amén. Es todas las palabras que Yahweh me ha dado. Aleluya. Hola, que te ayude, aleluya. Vamos a acordarlos, vamos a orar por ellos que están en México. Amén. Apóstol Washington está de regreso para Pacula. Hablé con él hace poco. Les manda sus saludos y sus amores a cada uno de ustedes. Amén, amén. Vamos a ponerlos de pie y va a darnos la palabra el maestro Ramiro. Amén. Let's all rise and receive our beloved teacher Ramiro by saying praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh, saints. Praise Yahweh. Y'all may be seated. Truly want to thank Yahweh for the words that come from our beloved Apostle Flores. Amen. We know that our brothers and sisters in Mexico need to be fed as well. But I thank y'all for the words that continue to flow out of this place. They continue to help me and what I need to fix before it's too late. Thanking Yahweh for my wife and my family he's given unto me. Giving double honor to Apostle Hurley and Apostle Stanford and all the bishops that labor in this way. Truly thanking Yahweh for all that he has done in my life. Without Yahweh, I'm nothing. Thanking Yahweh for allowing me to be up here again, but I'm not worthy. Thanking Yahweh for all he continues to do in my life. I don't deserve nothing of him. I don't deserve nothing to see another day, to see, you know, to have whatever that I have in my life. Because I don't deserve it.
But I thank Yahweh for his mercy and his grace. Truly it's a blessing to be called out of darkness into his marvelous light. Thanking Yahweh, you know, for everything that he has done. It's a blessing to be here in the house of Yahweh again. Thanking Yahweh we can have a place of worship. Truly it's a blessing. I just can't thank him enough. I cannot stop thanking Yahweh for everything that he continues to do in my life, my family's life. You know, without Yahweh, we'd be lost. Without Yahweh, we would not have one another, our families, our wives, our husbands, our children. You know, not even our children. We'd probably run them off at 10 years old. You know, just the way we used to be. Just you know, the way we were in this world. Amen. Ugly. Hallelujah. You know, but I thank Yahweh for calling all of us out of darkness into his marvelous light. Yes. And we continue to do his will, we'll have a place in heaven. Amen. Like Apostle was saying, he went to prepare a place for us. Yes, Lord. Amen. But how are we going to be able to see that place if we're not, you know, allowing Yahweh to shape and mold us? Not only here in church, amen. Not only, you know, with your peers, your family members, but with one another, your saints, the saints that live among you, the saints who serve Yahweh with you, amen. You know, to the people in the world. Hallelujah. Amen. How are we going to make it to heaven? Yes, Lord. If we're not doing his will. That's right. You know, it's easy to say that we are. You know, we can come up here and say, oh, I'm doing. Amen. I'm at work doing my 200%. Amen. Loving one another, you know. Uh-huh. But are we really doing? It's okay, Apostle right. God. But I thank Yahweh that we can come here and be taught on how to put those away. Hallelujah. Once you're baptized, all that should be long gone. Amen. But I thank Yahweh. You know, I would like to call your attention to 2 Peter 2. Thanking Yahweh, and we can come here to hear words to help us. Amen. We can't help ourselves. We can't help, you know, we can't put our own hand to our fixing. That's right. Amen. Yeah. We cannot fix ourselves. That's right. We couldn't do it in the world without him. That's right. We can't do it without him here. If we don't allow Yahweh in our minds and our hearts, you know, to guide our each and every step. Amen. Then we have nothing. That's right. But yes, sir. Whenever you're ready. Amen. 2 Peter 2:1. Yes, it is written. Uh huh. Simon Peter. Yeah. A servant and apostle of Yahshua the Messiah. Yeah. To them that have obtained like precious faith. See, we have to obtain this. Just like Peter. Amen. Obtain this like precious faith. This has to be precious to you. If this is not precious to you, you won't obtain it. Amen. You won't want to continue to do good. Amen. If it ain't precious to you. If you don't hold this near and dear to your heart, it won't be that you want to please Yahweh with all your might. Amen. That you want to do all that you can for Yahweh. That's right. Amen. We have to obtain this like precious faith. Yes, yes sir. Amen. To them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of Yahweh. Through the righteousness of who? Yahweh. Not by our righteousness. Amen. Not by our righteousness. None of our doing can help us be righteous. Amen. Nothing that we do is going to help us be righteous. Right. It's all through Yahweh. Amen. And if we don't allow Yahweh to guide us on this, we're going to continue to be, you know, I'm not saying that you are. I'm saying, you know, if you don't allow Yahweh, you'll fall back into that. We'll fall back into that. Back into perdition where we don't want to be obedient. Where we don't want to show love. Not only, you know, to our, of course, we'll show it to our brothers and sisters. We'll do that. Mm-hmm. But to the saints. Or to those that, you know, out there in the world. Amen.
we'll only do it for a little while. And then we won't see them as saints. We won't see them. Hey, they serve Yahweh with me. How can I treat them, you know, ugly? Yeah. Or how can I treat anybody ugly at that? Amen. How can I have that in me if you come here to serve Yahweh? That's right. That's right. Amen. If we come here to serve Yahweh, we should not have any ugliness in us. Amen. We should obtain this like precious faith. Right. Each and every day. Amen. Without this, we don't know how to show love. Yes, Lord. We don't know how to show one another. You know, this is the way. Amen. Or to them out there in the world. Amen. We don't know without these words. Right. We don't know if we don't come here and hear these words from the Spirit and allow it into our hearts and our minds. And we're going to be in the world not knowing how to serve Yahweh. We're not knowing what He wants of us. Yes, sir. Amen. Obtain like precious faith with us through the righteousness of Yahweh and our Savior Yahshua the Messiah. Yeah. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of Yahweh and of Yahshua our Lord. You see, grace and peace through the knowledge of Yahweh. Amen. Through the knowledge of Him is how we're going to have this grace and peace. Amen. And of Yahshua the Messiah. Amen. Only through them are we going to have this. Like I'm saying, we're not going to get it through ourselves. That's right. We're not going to get it through the people in the world. Amen. They're in darkness, and we know this. But we can't treat them any different than what they know. Amen. We have to be the light. That's right. But if we can't be the light, coming in here, hearing the words, nobody's going to be able to see. You know, nobody will be able to know, hey, he serves Yahweh, she serves children as well. Amen. This we have to obtain like precious faith. This has to be the most precious thing that you've ever obtained in your life. Amen. This has to be our all in all. Amen. This has to be our everything. Hallelujah. Just like we come here and hear through the Spirit. We have to make this our all. Yes, each and every day. You know, if we don't allow it, We won't care nothing. That pertain to life and godliness. What? All things that pertains unto life and godliness. See, all things that are here in this church that we're taught. Amen. It pertains to life. Amen. It pertains to godliness. Yes, Lord. Everything that we're taught here. Hallelujah. It pertains unto our life. That's right. To show us how to be godly. Yes. Amen. Amen. Out in the world. Amen. Yeah, we can do it easily in front of the bishops, in front of the apostle, you know, in front of the supervisors. Yes, it's easy. Amen. But behind closed doors is a different story. Amen. But behind closed doors, they don't see. Gloria. Yeah, they don't know. I got them fooled. I can see right through them. Yeah, who seeth us? The word says, who seeth us? Yahweh sees everything. Amen. Yahweh sees all that we do. That's right. Yes, Lord. To our peers, each and every one of us. Yes. To those out there in the world. Amen. Man, that's right. To the saints. That's right. Hallelujah. You know, who seeth us? Uh-huh. Lord. But Yahweh. Right. Yes, sir. Amen. Has given us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Through the what? Through the knowledge of Him that has called us unto glory and virtue. Through the glory and virtue. Yes, Lord. That's what He's called us to. We have to allow Yahweh to make us virtue. Amen. To help to clean us up. You know, but we you know, there's still some deep down in me that don't wanna do, you know, be virtue. That's not right. Only the women have to be virtue, but us as well. There's stuff deep down in me that doesn't want to be virtue, but I have to ask myself, did Yahweh call me for nothing? Did Yahweh raise me from that bed for nothing? Hallelujah. No. No,
I can't allow Yahweh's words to fall. We cannot allow Yahweh's words to fall. Therefore, we have to give virtue unto what we. That's right. Unto what we're learning. Hallelujah. Amen. Yes, sir. Amen. Whereby are given to us exceedingly great and precious promises. Yeah. Amen. And what's his promises? Amen. That by the. Amen. Well, to make it to heaven, that's right. Amen. That's his promise. If we continue to do this, steadfast in the apostles' doctrine, you know, because there's so many people out here saying they know that the end times are here, you know. Amen. They know that the end times are here, but they're saying what they get taught is truth. Uh-huh. What they get taught is what the world needs to hear. Amen. But we know there's only one faith, one Lord, one baptism. Right. And to continue steadfast. Amen. In the apostles' doctrine. That's right. There's no other doctrine in this world. Right. There's no other doctrine in this Bible that says that any of those are true. Right. Everybody says they got the truth, but the Bible's going to tell us. Yeah. Everybody's going to say that they have the truth. You know, but the Bible says it for itself. Yeah. Amen. To continue steadfast in the apostles' doctrine. Not Baptist doctrine. Right. Not Islam's doctrine. Right. Not Seventh-day Evangelist doctrine. It's not found nowhere in this Bible. No, there's no Catholic here as well. Right. Nothing here. Non-denomination. Yeah, there's no non-denomination. Yes, Lord, amen. That's right. Mm-mm. No all-day pastor's Bible. No. Nothing. Nothing like that. There's nothing like that that's here in this Bible, but one faith. Amen. That's it. Amen. That's the apostles' doctrine. If we're continued steadfast in it, you know, then that's his promise. Those are his promises. Amen. That he has for us. But if we don't, then we're not going to find it. We're not going to find ourselves in heaven, but to be judged. And then we know where else we're going. But we have to ask ourselves, how am I acting at home? You know, at work? Am I doing my 200%? Am I loving my brothers and sisters? It's not only for us, it's for the saints of Mexico. Amen. And we've already been hearing the word. Uh-huh. We've already been hearing the word. Right. Saints went over there and failed them. Uh-huh. I mean, we cannot continue to do this to one another. Amen. Yahweh is coming back, saints. And when he does, he's only coming back for those that are doing his will. That's right. For his righteous. Without spot, wrinkle, or blemish. Uh-huh. We can come here and not listen to the word. Right. We can come here and not even care two bits of what's being said up here. Hallelujah. Or what's being said past tense. Right. Yes, sir. Amen. That, you know, that's, it's up to us. Amen. Amen. We can do this. We can do this. Serve Yahweh to the fullest, as he said. Amen. 200%. Yeah, we're going to have stumbling blocks. The Bible says that we are. Amen. Well, we have to long suffering here. Amen. Yes, Lord. But not to give in. Amen. Not to give in to what our flesh feels. That's right. We can't take that back. No. Hallelujah. Once we fail, we cannot take it. Oh, I'm sorry, Yahweh. Please let me have it back and I'll do it over. No. There's no reduce. That's right. There's only one chance. That's right. Amen. One chance to get it right. We can't get it right now, and we know that the end times are coming. Yes. They're already here. Yes. We know any moment, Yahweh can crack this sky already. Any moment. Been here, you heard that earthquake yesterday that happened over there in El Paso. It felt all the way over here to Lubbock. Yahweh's getting sick and tired of everything. Amen. We don't know when he's going to come back. All the way over here, we've felt it. Yes. The end times are here, saints. We have to be ready. Yes. We have to be more ready to hear than to give a sacrifice of a fool. That's right.
we'd be a fool not to serve Yahweh. Amen. Not to be ready to when he comes. To get all these spot wrinkles and blemishes out of us fast, because he's coming. Like a thief in the night. We don't know when that hour is going to be. Yes, sir. Amen. Whereby are given to us exceedingly great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature. Amen. Having escaped the corruption that is in the world. See, we've escaped this corruption. Hallelujah. Thank Yahweh that he's called us out of darkness. Amen. Thank Yahweh that he's called us out of what we were. Escaping that. But we cannot go back to it. That's like a dog going back to his vomit. It's nasty. I don't want to go back and lick that up. Right. Yeah. I want to go. We don't want to go back. Put salt and pepper on it. That made you sick. That's why you threw it up. Yeah. Can't go over there and put meat tenderizer on it. Lemon pepper. Yeah. No. None of it. Amen. Can't make a barbecue out of that. No. That's you. That's vomit. Amen. You done threw it up. Yeah, we have to reject. We have to reject what is not good. That's right. Amen. That's right. And keep it away, because Yahweh's writing everything down. Amen. Yahweh's writing everything down that we're doing. Yes, we do. And it doesn't matter if it's a big thing or a small thing. It's going to be the small things that destroy the vine. Yep. The small foxes that destroy the vine. Yeah. Whatever you're doing, it's a sin. It don't matter if it's the same. You think it's nothing. You calling people names. Amen. It's nothing. But that's a sin. Whatever that you do that Yahweh does not accept or like, that's a sin. Amen. Thanking him. We ought to be thanking him. That he called us, you know, that we escaped that corruption. Amen. That should no longer be in our life. Right. Yeah, that was scary, you know, hearing that the earthquake... We don't have earthquakes here in Lubbock. All we know about is tornadoes. Mm-hmm. Y'all always getting fed up, saints. We have to be more ready to hear. Yes. To give all our attention to Yahweh. Right. Everything that he's saying. That's right. We have to take it in. Get rid of what we think that is good to us. What we think that is helping us, all the dirtiness that we have, that we continue to still have in our minds. Hallelujah. Or, you know, whatever you're doing at home. Amen. We have to get rid of it. Amen. Yes, sir. Amen. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Yeah. And besides this, giving all diligence. Yes. Add to your faith virtue. And virtue, knowledge. And to virtue, knowledge. We Amen. Have to add all that to us. Not leaving, not one thing out that he's saying here. We cannot leave this out of us as we, you know, becoming holy. Amen. Becoming godliness. Amen. Mm-mm. Hallelujah. Yeah. We have to add this to it. Yeah, it didn't. We were baptized. It didn't come with that. You have to walk steadfast in this. Amen, amen. Hallelujah. You have to do this. Gracias, Señor. Amen. That's right. We have to walk not in front of Yahweh, not beside him, in back of him. He's guiding us. Amen. Hallelujah. Right. He's guiding us. Right. He's letting us know what we have to do here in this time, in this life before he returns. Amen. Not walk like our forefathers. No. We cannot walk like our forefathers. No. They failed us. Now we have one who's guiding us. Amen. Hallelujah. We have to continue to follow apostle and whatever the Spirit has for us. Amen. Follow the mothers and whatever the Spirit has for them too, the prophetess. Be in tune with the Spirit. All of us. But because we don't know. We do not know when you always gonna crack this. That earthquake, Khalid. Well, we don't have that here. Amen. That's right. We don't have that here. Amen. And it reached all the way over here. Amen. Lord,
That ought to be a sign to us, saints. Amen. The end time's already here. Amen. Don't shake this word. Don't shake what Yahweh has for you. Amen. Yes, sir. Amen. And to virtue, knowledge. Uh-huh. And to knowledge, temperance. Yes. And to temperance, patience. What? And to temperance, patience. We have to have patience with one another. We have to have patience with one another. More of patience. Hallelujah. More of it. If you don't, you know, of course we don't want to pray for patience because we know what's going to come with it. Hallelujah. We know what's going to come with that. Something that you don't want to go through. But if you want to overcome the situation that we have to face, yes, Lord, then you better pray for patience. Yes, Lord. Yeah, we're going to learn through it. We're going to learn through that suffering that we're going through with that patience. That's how we overcome. That's how we ask Yahweh for more patience. Although we might not like it, we need it. Amen. We don't have it. How can we obtain what else Yahweh has for us? How could we obtain, you know, righteousness? Uh-huh. Hallelujah. Yes, sir. Amen. And to knowledge, temperance. Uh-huh. And to temperance, patience. Yeah. And to patience, godliness. Oh, what? And to patience, godliness. We have to have godliness, church. Amen. Amen. We have to have godliness. Yeah. Showing Yahweh that we're walking as the saints that he has called us. Amen. Showing him that we learning how to be like him. Amen. Learning how to be like the Messiah. Each and every day, not just Tuesdays, Thursdays, and Sundays. Right. Yeah, Mondays, Wednesdays, Fridays, Saturdays. Right. All the days. Amen. Amen. All the days that Yahweh allowing us to be, you know, alive. We have to show godliness. Amen. Being humble. Doing his will. Reading when you don't want to. Watching spiritual movies when you don't want to. That's right. Not just on fast days. Not just today. Not just Sunday. Not just Tuesday. Those days. The devil's not going to stop showing up just on Tuesdays. I mean, you know, on Tuesdays, Thursdays, and Sundays. Of course, he knows that you're fasting and praying today. Amen. Let church be over. Let church be over as soon as you walk out the door. As soon as you go home to your house, walk into your home, see something you don't like. That's the devil. Right. And we know better than this. Hear something you don't like. See something that's out of place. Something easy to set you off. Amen. Something easily will set you off. Amen. Yes, Lord. But you have to ask yourself, do I have patience? And to that, am I putting godliness to it? Amen. Just, you know, thinking to yourself, the devil's going to attack as soon as we walk out these doors. Right. Yeah. Not right now. You're in high places. Right now, you're hearing the word of Yahweh. But, you know, sitting in heavenly places. But once you leave, if you're not careful, or he could be, you know, yeah, right now, he could be talking to you right now. Oh, you don't have to listen. It's not. Mm-mm. Talking to you right now. Don't listen to them. Amen. You know. Hallelujah. But we have to remember these words that come from the pulpit. We cannot let them fall. Right. We have to keep our foot when we come into the house of Yahweh. And be more ready to hear than to give a sacrifice of a fool. Amen. Because fools don't acknowledge what they do. Amen. Come in here to be more ready to hear. When you came in front of that door, put them problems behind you. I have to hear what the word of Yahweh has for me this night. Amen. Hallelujah.
I have to hear so that I can put it to godliness. Right. Each and every day that I'm able to see another day. Amen. Not forgetting these words, amen, but putting them to action. Hallelujah. Yes, sir. Amen. And to godliness, brotherly kindness. What? And to godliness, brotherly kindness. You have to put brotherly kindness to this. Amen. To each and every one of our saints. Not only to our saints, like I was saying, but to those out there in the world, because you know the people don't understand. You know that we know how to take, you know, the words, but they don't. The world don't understand it. Right. You know, they of course they're like, those are fighting words. You just gonna let them talk to you like that? Uh-huh. You know, or stuff like that. Right. They don't understand the other cheek. Yeah, they don't understand. Amen. They don't understand the you know, that we have to turn the other cheek. Oh, right. You know, I was asked today if you were had to fight, would you fight? Yeah. I told him. I want to fight, but I cannot fight. I cannot fight. One, I'm a bishop. Amen. How would that look? Oh, the Fallible True Church, the teacher over out there fighting, you know, on the sky track, threw somebody off. Yeah, got me up there, you know, on the billboard. Look at this church. Then they'll be talking, you know, about us, right, just like the other churches are. Right. We have to put a difference in this. We have to put it. Of course, I want to fight. Of course, I hear words that I don't like. I see faces that I don't like. Of course, but I want to go over there and hit you right in your eye. But that's not how I'm taught. That's not how I'm taught. That's right. Amen. Hit, I still know how to make people's nose bleed hard. Boom. Make them cry. But that's not who I am. Amen. I told him that's not how I'm taught anymore. Amen. That old self is dead. When I was baptized, I told him, all that died. All that has been put away. That's right. Now they're only used to work and to do the will of Yahweh. Yeah, lift up these hands to Yahweh. And he's like, I want to go visit your church. The Lord's will, he'll be here Sunday. Amen. You know, he doesn't have a wife. He doesn't have a girlfriend. You know, I said, well, maybe Yahweh has something for you then. You don't know. You never know. You never know. Yeah, he does. He has a wife for him. Amen. Just like he had for all of us. Right. Yes. But yes, sir. Amen. And to godliness, brotherly kindness. Yeah. Amen. And to brotherly kindness, charity. See, to brotherly kindness, charity. Amen. You know, of course we know people are still coming. People still need to hear the word of Yahweh. Amen. That's right. But what are they going to see when they get here? Are they going to see brotherly kindness? Or are they going to see, you know, different stuff? Right. Amen. Are they going to see, oh, I thought your church didn't do that. Uh-huh. I thought your church don't talk like this. Yeah, I might as well go back to the church I'm at right now. Yeah, at least there I can have a girlfriend. Yeah, but what are they going to see? Right. Are they going to see brotherly kindness? Amen. Not just saying, I love you. Of course, we can just say, we will say, I love you. Uh-huh. But where's the actions at? Where's the actions? Or I can take you here. I can pick you up from work. And you don't have to give me gas money. Uh-huh. I can take you home if you need a ride home. And you don't have to give me gas money. Amen. I can take you to the store. I can take you here or wherever you need to do. Amen. That's brotherly kindness. Hallelujah.
showing one another. Not just saying. We have to show in deeds. Amen. Right. Because the devil's saying that you don't have to love your brothers and sisters. Call them names. That way you can do. You don't have to love them. Gloria, gloria. But are you adding godliness to your race that you're running? Amen. Are you adding brotherly love to this race that you're running? Hallelujah. Patience. Right. Kindness. Right. All that temperance. Amen. Virtue. Yes. Are you getting this knowledge that that is being taught here? Mm-hmm. That the bishops are teaching? Mm-hmm. I mean, it's all in our power to do this. Amen. Through the will of Yahweh. Amen. Remember, he's writing everything that we're doing down. He's writing everything that we're saying down. Every hard word is going to be used against you. Amen. Everything that we do wrong is going to be used against us. We're going to judge one another. By our deeds, by those who are walking right. They're going to judge those that are not walking right. Hallelujah. Yeah, that's going to be, it's scary just to hear stuff like that. Hallelujah. It's scary to hear what Yahweh is going to do to his saints. Yes, Lord. It's scary to know that. Amen. Therefore, we should be, coming here and do his will each and every day. Amen. Yes, Lord. Everything to him is yes, Lord. Amen. Although we might not like it, of course. We might not like the words. But we have to come in here and say yes, Lord, because we know we don't have earthquakes. Let your will be done. But yeah, let his will be done. Amen. On earth as it is in heaven. Yes, Lord. Amen. Yes, sir. Amen. For if these things are in you and abound, they make you that you should neither be barren nor unfruitful. See, if these things are in you, they will make you. Amen. Yes, right. They will make you to do this. They will make you have patience, brotherly love, yes, kindness, virtue, right, temperance, amen, long suffering. Yes. It don't matter what it is. Amen. If it makes you then it'll tell off. Yes. Amen. We can see the fruits. Hallelujah. Amen. We can see it all growing on you. Amen. Although it might not be the season, but it's there. That's Amen. Right. That's right. The tree is known by its fruit. But if it's going to make you, you're going to have fruit. Right. Amen. Hallelujah. Make you a break. Yes, sir. Amen. They make you that you should neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Yeshua Messiah. In the knowledge of our Lord Yeshua the Messiah. Amen. Uh-huh. But he that lacks these things is blind. See, he that lacks these things, and you can say you can see. You can say that you come in here and that you know what's going on here. That you're hearing the words, you're taking it, that you're applying it to your life. But are you really? Are you really going out and showing that you have brotherly love? That you have godliness. Right. That's right. You can say amen, hallelujah, and still be all of it. Amen. You can say all everything, wave offering, doing, amen. Of course, that's fooling right. Everybody. That's right. But you ain't fooling the one that sees everything. Amen. Remember, he sees it all, and he knows. He knows he don't sleep. Right. He knows that you're not doing. We come here to play. Right. Yes, sir. But he that lacks these things is blind. Yeah. And cannot see afar off. See, we cannot see afar. We don't see what's for us and what's coming for us. That's right. That's why we have to come here and hear the word. Right. Come in here and hear what Yahweh has for you. That's right. Because you cannot see up there. That's why we have to obey the Spirit. Yeah, that's why we have to obey Yahweh, the Spirit, right here. Yes. All the time. Not... Oh, I can go off, run. I'm going to run by myself because I'm a grown. I'm a grown man or I'm a grown woman. Hallelujah. Yeah, you go ahead. Hallelujah. Mm-hmm. You go ahead and run. You'll be
Yahweh allows you to come back. As if he allows you to come back. If you make it back to these to this home. But we don't know what's a far, what's in front of us. Amen. Yes, sir. Amen. And cannot see afar off. Uh-huh. And has forgotten that he was purged from his old sins. See, we were purged from that. We were purged from being ugly. Amen. We were purged from doing ugliness. Right. We were purged from all that stupidity that we used to do. Right. All that died. Uh-huh. We should no longer be living. In that. Right. Yes, sir. Amen. Therefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. See, we have to give diligence that we make this calling and election sure. Amen. Yes, sir. For if you do these things, you shall never fall. If we do these things, we won't fall. Amen. We will not fall. We allow Yahweh's word to shape and mold us. Amen. To be the light here. Amen. Or wherever. Yeah. We won't fall if we allow this word to shape and mold us. Amen. 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 We'll want Yahweh. We'll want to know more. I want to keep doing this for Yahweh. Because Amen. We love the way it feels. Like when we were first illuminated. Amen. But we can't let these slip. Amen. We can't let none of these words slip. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Amen. For so an entrance shall be ministered to you uh-huh. abundantly into the everlasting kingdom of our Lord Yahshua Messiah. See, we have to have this minister ministered to us. Yes, amen. Hallelujah. So that we can see abundantly. That's right. We have to have this moreover. Amen. Moreover and moreover. Yes. So that we can see Yahweh in peace. So that we don't forget what we have been taught. Amen. So that when we see Yahweh, he says, my good and faithful servant. That's right. Yeah. That's how we're saved, through the foolishness of preaching. Hallelujah. So that he can see and say, you enter into my joy, my good and faithful servant. That's right. Because you have kept my sayings. And what are his sayings? This law. His word. Hallelujah. Amen. Yes, sir. Amen. For if you do these things, you shall never fall. Uh-huh. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly. Yeah. Into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Yahshua the Messiah. Yes, sir. Hallelujah. Therefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. See, he's always going to tell us about these things. Amen. We're not. That's why it says moreover. Moreover, moreover. Moreover, my brethren, amen. We have to come in here and hear these words each and every time. Yes. So that we don't forget. So that we don't forget these words. Amen. And what Yahweh has for us uh-huh. in the end. Right. We know it's coming. Hallelujah. But are we ready? You don't have to answer that out loud. Hallelujah. Ask yourself, though. Ask yourself, are you ready? Truly, truly, yeah. You got to sit back and examine. Yeah. Am I truly ready for Yahweh when he comes back? Right. Amen. Yes, sir. Amen. Therefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Uh-huh. Though you know them uh-huh. and are established in the present truth. Yes, yeah, see, and in this present truth, we know them. That's Amen. How we're established in this present truth. Amen. That's how we're established in this. Amen. In this, because we're taught by his good servant, by his good apostle. That's right. Amen. Hallelujah. We are taught good and well that we should not let none of this slip. Mm-hmm. We should not let the devil, allow him to break us. Because we have somebody stronger than him. Oh, yeah. Amen. Oh, yeah. Gracias, Yahweh. Hallelujah. Yeah. That's all we need. Right. If we allow him to guide us, right. that's all we need. He's not going to put us through nothing that we cannot handle. Amen. That's true. Amen. Right. He's our lamp to our feet.
Yeah, he's the lamp to our feet. He is the light. Right. Yes, sir. Amen. Yes. Uh-huh. I think it's right. Yeah. As long as I am in this tabernacle uh-huh. to stir you up by putting you in remembrance. See, be stirred up. Amen. We have to be stirred up by putting you in remembrance of this. Uh-huh. Your minds have to be stirred up. Knowing that he's coming back, you have to be stirred up. Doing his will. Amen. Remembering all that he has taught us. That's right. All the time. Remembering that if we don't do his will, we're lost. Amen. That's it. Amen. Yes, sir. Amen. Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, uh-huh. even as our Lord Yahshua the Messiah has shown me. See? Yahshua did it first. He showed us how to do this. Amen. Therefore, it is possible. Yeah, it can be done by us. Amen. He showed us how to do it. Yes, he did. He gave us a good example. Oh yeah. Came down and did what he had to do for his father. Amen. Therefore, we have no excuse. Amen. There is no excuse for us. I slept because my wife did. I slept because my husband did. Mm-mm, there's no excuse. There's no excuse. You're called by yourself. But, and by yourself, you're going back to be judged. Yes, sir. Moreover, uh-huh. I will endeavor that you may be able, after my decease, to have these things always in remembrance. Yes. For if we have not followed cunningly devised fables, mm-hmm. when we made known to you the power and the coming of our Lord Yahshua the Messiah. Yes, see, we know the power of the coming of our Lord Yahshua the Messiah. We know that he's coming back for us. Amen. We know that he's coming back for those who are doing his will. We know that he's coming back, period, for his saints, for those that are walking. Steadfast, those that are walking steadfast and unmovable in this way, he's coming back for those. But we have to ask ourselves, am I doing his will? Without murmuring, without complaining, without fighting with my brothers and sisters, without arguing with my wife, my husband, without provoking my children, right. all those things. Uh-huh. Am I doing that? His will. Amen. Yes, sir. Amen. For we have not followed cunningly devised fables uh-uh. when we made known to you the power and coming of our Lord Yahshua the Messiah. Uh-huh. But were eyewitnesses of his majesty. Yeah, eyewitnesses. Amen. Uh-huh. For he received from Yahweh the Father honor and glory. See, honor and glory. Amen. Yes. When there came such a voice to him from the excellent glory. Mm-hmm. This is my beloved son. This is his beloved son. In whom I am well pleased. He was well pleased of Yahshua the Messiah. This is his beloved son. What are we going to be, what is he going to be able to say to about us? Amen. Is he well pleased with you now? Hallelujah. Until the end? Just like he was with Yeshua. This is my beloved son who I am well pleased of. That's right. Can he say that truly about us, about you? Hallelujah. Can he say that? I am well pleased with him. I am well pleased with my son that is serving me, with my daughter that is serving Hallelujah. Me now. Saints in Lubbock, saints in Arlington, mm-hmm. saints in Mexico, mm-hmm. wherever Hallelujah. The saints may be. Amen. You have to ask yourself, is he well pleased with me? Amen. Am I doing his will to what he has called me to do? Amen. Yes, sir. Amen. This is my beloved son, uh-huh. in whom I am well pleased. Yeah. And this voice which came from heaven, we heard. Yes. When we were with him in the holy mount. Yeah. We have also a more sure word of prophecy. Mm-hmm. Whereunto you do well that you take heed. Yes, see, we have to do well.
As long as you take heed of this word, you will do well. Amen. As long as you take heed of this word. Amen. But we can't let it slip. We cannot let this slip. The devil is going to throw anything and everything. Those darts that he has. The ones that you haven't seen yet. He has them. They're ready. They're coming. But are you ready for them? Are we ready for these darts that the devil has? Yes, sir. Amen. We have also a more sure word of prophecy. Uh-huh. Whereunto you do well that you take heed. Yeah. As unto a light that shines in a dark place. Yeah. See, if we take this word as unto a light that shines in a dark place. Amen. We will do well. Amen. We are that light in this darkness here. We are the light in this darkness on this world. Hallelujah. Amen. You would do well if you take heed of this word on how to continue and go out and shine this light. Amen. Yes, sir. Amen. Until the day dawns uh-huh. and the day star arises in your heart. Uh-huh. Knowing this first, mm-hmm. that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Yeah. Yeah, we cannot get what we want of this. Amen. We can't get of what we want. Right. We have to get what Yahweh's given us. We don't get living room doctrine here. Amen. We get the word, the truth. We get what we need Amen. And what's going to help us. Amen. All the time we come here, every time I come here, I hear something that I need. Amen. Every time I come, I hear something that I can take home and put to work. Yes. Just like I did when they said I was never going to be nothing. They said you were never going to amount to anything.